Y cuando alguno de esos no se vende, ¿qué les hace? ¿Guarda para el siguiente día? No, porque por decir voy echando como se va vendiendo, no puedo nada hacer. Si me llega a quedar, me queda un poco, o sea, me queda muy poquito. Y ahora es que llegando, mis vecinos, como están en el taquero, puedo darle la pregunta. No se puede tocar, ya llegan y la cosa será ahí. ¿Desde cuánto tiempo le piden comida? O sea, ¿desde que saben que vende tacos? ¿A cuándo le empezaron a pedir si le sobraba comida? O sea, desde que yo llegué a vivir ahí, tengo como 10 años viviendo ahí, de ellos sabían que eso me tocaba. Le digo, es que también voy a robar el café, vamos, porque el día de hoy en la tarde a las 8, la mesa de aquí a que se brían, y terminamos ya cuando salimos a robar, la llama, se apriecita, llega, y aquí a la banda, cocinando. ¿Y alguna vez se le ha echado a perder algo? ¿Por esa razón? Sí, sí pasa. A veces cuando los calores están muy fuertes, que se nos traen, porque me quedan 2 kilos de aquí de la cruda, y ya hay veces que no dan tanta buscada. ¿Y como qué tan seguido usted considera que tiene esa pérdida? ¿Y separa los desperdicios orgánicos de que le dejan los comensales algo de comida en el plato? Todo en el plato, todo en la base. Todo en el plato.